alivio en el dolor. Dios está aquí, divierte a mano, llena los tesoros de su divino amor. Jesús, por siempre.
presidente. Yo creo que cuando ustedes aplaudieron hoy, aplaudieron llenos de alegría, ¿verdad? Sí, ¿no? Llenos de alegría. La alegría de Jesucristo. Cuando yo les diga aplauso para Jesucristo, todos aplaudan. Y cuando yo haga así, silencio para Jesucristo. ¿De acuerdo? Vamos a enseñar entonces. ¿Seguro? ¿Seguro? Aplauso para Jesucristo. Yo creo que por aquí creo que fue que apure. Pero les cuento que el otro día. Muy bien. Pero esta mañana, en la misa que tuvimos, ¿en dónde fue? La que gritaron. Exactamente, ¿no? Ahí en la avenida Francisco Mirano. Familia o a servir a la iglesia, a ser santos, a ser cristianos. Gracias. Alberto, adelante, creo que esta mañana nos encontramos. Estaban por allá, en la mesa de la. Ahora nos encontramos todos acá esta mañana. Les quiero dar mi saludo y mi alegría de encontrarme con ustedes en un momento que es un momento del Señor. Todo momento es del Señor. Con todo lo que les voy a decir, que creo que vale la pena y no le quiero quitar a él porque va a decir algo muy importante. Simplemente saludarles, simplemente recordar las maravillas del Señor que es grande. Hoy en la Eucaristía que celebramos esta mañana, le dimos gracias al Señor por su inmensa misericordia y por la grandeza de sus obras. Y una de esas obras es que bendecimos a ti, Señor, Padre nuestro, de inmensa gloria por la vida que nos das, porque tú has tenido este encuentro. Mándanos tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu en nosotros no hay nada puro, inocente y santo. Que sea tu Espíritu el que nos ayude a escuchar, el que nos convierta a ti. Te lo pedimos todos juntos cantando en el nombre de tu Hijo y por mediación de la Santa Virgen María. Thank you.
que habían juzgado a estos presos que estaban en la cárcel, sino que les acompañaban y rezaban con ellos. Muy bien. Creo los mirad que del camino neocatecumenal al encuentro con el Papa en agosto de Cumaná y de Carúpano han venido 250 de Guarenas. Han venido 55 hermanos. Bienvenidos. De la Pule han venido 160 hermanos. Bienvenidos. De Andarigua, Guanare y San Carlos, 210 hermanos. Bienvenidos. De San Cristóbal el Vigía y San Carlos del Turia, 150. Bienvenidos. De Barinas y Mérida, 200 hermanos. Bienvenidos. De Maracay y Los Teques, 360 hermanos. Bienvenidos. De Barquisimeto han venido 500 hermanos. De Coro, 230 hermanos. Bienvenidos. De Valencia, Calabozo, 200 hermanos. Bienvenidos. De San Juan de los Morros, 150 hermanos. Bienvenidos. Para Caibo, los puertos, Camimas, Tiradojera, Tamare, 1200 nueva que la Virgen María ha inspirado, que es la misión Argentas. Comunidad, una comunidad adulta formada por familias con numerosos hijos, que se traslada a un sitio donde por necesidades especiales la iglesia, porque es una zona nueva, etcétera, no tiene todavía ninguna asistencia, ninguna presencia. Entonces son las primeras misión Argentas de América. Los hermanos de la misión Argentes de Curazao y de Maracaibo. ¡Paraos! ¡Bienvenidos! Muy bien. También están aquí presentes algunas familias en misión enviadas por el Papa, que están aquí en Caracas, que están acompañando al señor obispo, monseñor Enrique, y a monseñor Jaime, y que están también en Cumaná. Para otras familias en misión. También estamos el equipo itinerante, digamos, nacional, que está formado por el equipo itinerante de Venezuela por Ricardo y Mike.
Paraos. España era gobernador, se dedicaba a la política, tenía un gran porvenir político, podía haber llegado a ministro o más. ¡Gracias!
A veces en zonas pues muy pobres, otras zonas menos pobres, pero también necesitadas de Dios. Y voy entrando a la ceremonia y voy bendiciendo a la gente porque esta es la bendición de Dios, la bendición de un apóstol de Jesucristo, porque lo mismo es un apóstol de Jesucristo. Óiganlo bien, esto no es una distinción, esto no es un honor, esto es un servicio, el servicio de Cristo a través de los apóstoles. Hoy